los que montañas somos, los del nocturno paso, los extranjeros en la propia tierra, los de la muerte eterna, los despojados de la historia, los sin patria y sin mañana, los de la tierna furia, los hombres y mujeres verdaderos, los más pequeños, los más dignos, los últimos, los mejores. Siembra y cosecha, o a los circulares estados de la luna, a las estaciones en el viaje perpetuo de la tierra en torno al sol, al día y la noche en su eterna secuencia. Lo cierto es que a lo largo de la historia de la humanidad, el paso del tiempo ha sido siempre considerado cíclico, una serie de círculos concéntricos, como los que deja un guijarro arrojado al agua. El fin del siglo XX, tan arbitrario como la fascinación por los siglos y los milenios precisos, provoca en muchos la urgencia de sacar cuentas y hacer balance. El conflicto principal de México es aquel que se da entre los dos Méxicos existentes, el México profundo, el de la tradición, el de las raíces, el de la cultura, y el México superficial, el México imaginario, aquel México de rascacielos y de ingreso al mundo del desarrollo. Este conflicto en México se ha resuelto siempre por la vía de la fuerza, de la imposición. Un recuerdo te dejo, con que he de irme, nada dejaré en pos de mí sobre de la tierra, como a
actuar mi corazón, ¿qué acaso en vano venimos a vivir? A brotar sobre de la tierra, dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos, dejemos al menos sabiduría. Y antes de morirnos, antes de trascender, antes de desaparecer físicamente, vamos a dejar el mensaje para que se den cuenta que no vamos a pasar en la tierra como las hojas que arrastra el viento, sino vamos a dejar el mensaje de la cultura. Por eso nuestros abuelos construyeron obras prodigiosas: Teotihuacán, Malinalco, Xochicalco, Huicuilco, Copilco, Chichén Itzá, Monte Albán, Tula, y todas esas obras que denotan su paso sobre esta dimensión, y que no fue de balde, que nos dejaron una sabiduría, nos dejaron un concepto y un principio que ahora respetamos, aceptamos y propagamos, porque nuestra amada madre patria nos está pidiendo que nos comportemos como auténticos guerreros mexicas tenoscas. Con un agudo sentido pragmático y realista, el Partido Revolucionario Institucional ha asegurado a México el camino de la paz y la estabilidad política que han propiciado 65 años de desarrollo económico con justicia social. Ciudad de México, brutal escenario de este conflicto. Y aquí, uno de sus protagonistas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, dos veces candidato a la presidencia de la República. Estamos viviendo en estos últimos tiempos del siglo XX una profunda, compleja crisis política, económica, social, en nuestra cultura, en la falta de credibilidad, de confianza en el gobierno, en las autoridades. En fin, esto es la situación del México actual, muy distante de las aspiraciones de quienes se lanzaron a la revolución. Con casi 90 millones de habitantes y una prolongadísima frontera con los Estados Unidos, México históricamente ha servido como una especie de traductor por un lado y barrera por el otro de los impulsos norteamericanos hacia América Latina. Hay que llegar cerca de Los Pinos, que es la residencia del presidente de la República. Vamos a encontrarnos con Héctor Aguilar Camín, novelista, intelectual mexicano que ha hecho de consejero para varios políticos de turno, el expresidente Carlos Salinas de Gortari entre ellos. Da la impresión de que México se tropezó. ¿Qué fue lo que se cruzó en su camino? Se tropezó en muchas cosas, pero hay que decir que esta tropezón es el tropezón, digamos, de la reforma neoliberal, ¿no? No es la crisis del viejo sistema mexicano, es un sistema que está reformado en muchos sentidos hace ya bastante tiempo. Este es el tropezón de la reforma liberal en busca de resultados, ¿no? Y el lugar donde se tropezó se parece mucho al lugar donde se ha tropezado siempre la economía de México, y es en la relación con el sector externo, en el desequilibrio comercial y en la falta de recursos suficientes internos para financiar el desarrollo. No creo que estuviéramos en el 93 como con un cohete que va hacia la luna. La verdad es que México está en crisis hace mucho tiempo. El sistema anterior, el modelo anterior de desarrollo mexicano fue muy exitoso y tuvo muchos adherentes y le dio muchas cosas a mucha gente. Todos alcanzaban subsidio y protección de alguna manera, la oposición política incluida. Bueno, fue un sistema muy efectivo y funcionó muy bien y le dio muy buenos resultados al país. Se acabó, pero no se acabó dramáticamente. No vino una revolución y lo desbarató. Se acabó porque ha ido siendo cada vez más ineficiente y entregando cada vez peores resultados y peores cuentas. El 1 de enero de 1994, México ingresaba al Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos. Este ingreso de México al Tratado de Libre Comercio era también, por otro lado, una especie de promesa para el resto de los países latinoamericanos, un camino a seguir, el camino a seguir para ingresar definitivamente al mundo del desarrollo, de la modernidad. Sin embargo, ese mismo día, el día del ingreso de México al mundo moderno, el México profundo, el México bronco, despertó para recordarle al mundo que no está dicho todo respecto de las desigualdades en este continente. Thank you.
país atravesado, quizás como ningún otro, por la superposición de dos tiempos, de dos muy diferentes maneras de ver y de entender el mundo. Chocan y se complementan, con trauma y armonía a la vez, el tiempo lineal de Occidente y el tiempo circular de los pueblos indios. Es en este cruce de tiempos y miradas que en México estallan los colores, los olores, los sabores. Favorecido por infinidad de frutos, cubierto sus paisajes por brillantes y agresivas tonalidades de amarillo, naranjos y morados, salpicada su habla diaria por impronunciables palabras antiguas, el choque entre dos mundos ha hecho de este país un espejo de viejas historias antagónicas, reinventándose permanentemente entre sí, potenciándose mutuamente en su afán por destruirse. Chapulines son gusanitos, se comen, pero ya seco. Ya se pueden comer así. Pruebe uno si gusta. Ah, puras cosas buenas. De México, viajamos a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Luego, por tierra, nos dirigimos a San Cristóbal de las Casas, último centro urbano de importancia antes de ingresar de lleno a la selva Lacandona. La ciudad de San Cristóbal de las Casas se encuentra en el estado de Chiapas, al sur de México, frontera con Guatemala, al oeste se encuentra el Océano Pacífico, al norte el estado de Oaxaca. La población del estado es de la más pobre del país. La población indígena, además, es la de más alta concentración en todo México. En este estado, que produce el 55% de la energía eléctrica, más de un 40% de las casas no tiene suministro de energía eléctrica. El estado está compuesto por una serie de montañas en la zona central, y de aquí, a mis espaldas, hacia el sur, las montañas se desploman hacia la selva Lacandona, lugar de desarrollo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde el día mismo que comenzara el levantamiento en armas del EZLN, se alzaron voces y dedos acusadores en contra de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y de su obispo, don Samuel Ruiz García. En la resurrección de Cristo, que no es una resurrección solo personal, sino es una resurrección hacia toda la humanidad anticipada, tenemos la garantía de que el triunfo de aquello que es su causa se lleva a cabo de una manera definitiva fuera de la historia, pero ya incuativamente dentro de la misma. Los pobres han descubierto una relación solidaria que está mucho más allá de lo económico. Nadie es tan pobre que no tenga algo que dar a los demás. Todo esto son señales que se están llevando a cabo, una toma de conciencia de la responsabilidad histórica, una participación en los acontecimientos responsable. Todos estos son factores nuevos que han ido manifestando la recomposición y el avance constructivo de un mundo. Bueno, desde San Cristóbal vamos a la Cañada de Margaritas. Nos agarramos la carretera hasta Comitán. En Comitán la desviación a las Margaritas. Y las Margaritas nos internamos por el camino este de terracería, que son unos 80 kilómetros, pasando Guadalupe, hasta la realidad. Porque la última noticia, digamos, de la presencia de la Comandancia General está en esta zona. Lo que pasa es que del 8 de febrero, que la zona zapatista llegaba hasta Guadalupe, desde la incursión del ejército en febrero, la zona zapatista se recluyó más en el interior de la selva, y el último punto al que se puede llegar en vehículo ahora, producto de las lluvias, es la realidad. La idea es llegar ahí y esperar.
esperar ahí una respuesta a nuestra solicitud de entrevista con su comandante, que seguramente está en esta zona. Hasta aquí llegaba la zona zapatista y ahora se desplazó hasta esta cota, aquí. Entonces, de nuevo, Momón, agarraremos un camino que pase por San Isidro, ¿ya? Y finalmente llegue hasta la realidad, saltándonos Guadalupe, que es la zona controlada por el ejército. Y desde la realidad será nuestra base de operaciones y aquí esperaremos la respuesta, digamos, a nuestra entrevista, en la realidad. Selva Lacandona, laberinto pantanoso de sombras y colores, de rugidos y silencios, tierra de árboles titánicos, de maderas preciosas y formas desquiciadas, de hierbas poderosas y aromáticas. Por sus suelos reptan serpientes de vivos colores, lagartos antiguos. Los insectos van en mareas vivas, removiendo la tierra, fecundando flores. Vuelan tucanes, quetzales, faisanes, pavones. Por sus sombras transitan jaguares, tapires, monos y ocelotes. En sus aguas descansa el dulce manatí. La comunidad Tojolabal de la realidad se ha transformado desde febrero de este año en una especie de frontera entre las fuerzas federales del ejército mexicano y el ejército zapatista Liberación Nacional, ubicado de aquí hacia atrás en las montañas de la Selva Lacandona. Bueno, voy a hablar de Marcos como si yo estuviera fuera del pasamontaña, ¿no? De este lado, ¿no? Digamos que Marcos es un ser humano con una serie de inquietudes respecto a el orden general del mundo y la normalidad que nos explicaban, que por razones que no tiene el caso ahorita explicar, empieza a cuestionar esa normalidad, hasta qué punto o a qué costo más bien se consigue esa normalidad, o sea, qué costo el sistema social general, ni siquiera me estoy refiriendo en concreto a México, sacrifica la humanidad de una gran, el ser humano, lo que hace el ser humano de una gran cantidad de personas para reforzar o garantizar la humanidad de un pequeño grupo. La humanidad entendida como el derecho de educación, de cultura, de recreo, de alimentación, de poder ser pues completo. No me refiero a solo a la riqueza o al exceso, a las cosas superfluas, ¿no? Sino algo tan sencillo como el derecho al ocio o al ludismo, o sea, al juego, al placer, a todas esas cosas, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la humanidad, para ser humana, tenía que concentrarse en un pequeño grupo a costa de la animalidad de la gran mayoría, ¿no? Esa serie de inquietudes llevan a esta persona a tomar contacto con una organización político-militar. En el último país en el que no se le hubiera ocurrido que pudiera tener futuro una organización político-militar, que es México en este caso. La Selva Lacandona del estado de Chiapas es un ecosistema tropical húmedo que se prolonga hacia el sur por el petén guatemalteco, las montañas de Honduras y las de Belice. Aquí la vida siempre ha sido una dura batalla entre las comunidades indígenas y una naturaleza voraz. Pero también aquí, desde estas sombras, desde esta selva, ha surgido la que puede ser la última revolución del siglo XX. Vaya, este fin de siglo lo hemos visto antes, con otras formas, con otros argumentos y con otros protagonistas. La apuesta no es nueva, o sea, la apuesta del poder, o de esta nueva máscara del poder que es el neoliberalismo, que en realidad es el capitalismo con una nueva careta, o un traje nuevo, por eso neoliberalismo. El nuevo liberalismo, es el nuevo capitalismo salvaje, lo viejo hecho nuevo por arte del maquillaje. Siempre ha sido la apuesta a destruir al otro, no físicamente o no materialmente, sino destruirle la esperanza. Entonces el fin de siglo en realidad empezó al principio del siglo. Solo estamos reeditando bajo nuevas formas la vieja lucha entre la esperanza de cambio y de ser mejores, independientemente de la propuesta ideológica, de convencer al ser humano, hombre, mujer, niño, anciano, de que siempre es mejor estar como uno está.
quizá por mal que esté, a intentar un cambio que te puede resultar peor. Entonces lo que nosotros vemos es que en esa lucha, digamos que a finales de la década de los 90, o sea, preparando el fin de siglo, es decir, anunciando el siglo que viene, con todo lo que esto implica, digamos que la correlación de fuerzas está muy favorable para la desesperanza y muy poco favorable para la esperanza. Cuando escribía, por ejemplo, una novela como La Guerra de Galio, que se refiere a la experiencia que yo vi de varios amigos míos muy queridos en frente de la guerrilla de los años 70 y toda la utopía guerrillera, cuando yo escribía esa novela pensaba que estaba hablando de algo que estaba en el pasado, ¿no? Que era poco conocido, porque la Guerra Sucia Mexicana no tuvo nunca la intensidad de la Argentina, ni sus dimensiones, digamos, cuantitativas, pero fue una guerra sucia efectiva, ¿no? Digamos que a nivel de los 70 y los 80, cuando estaba el auge de los movimientos armados en América Latina, sobre todo en Centroamérica, y en Chile, pues tenía algunos actos sobresalientes del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez. Pero sobre todo en Centroamérica, estoy hablando del Frente Sandinista en el final de la década de los 70, del Frente Farabundo Martí en la mitad de la década de los 80, cuando las grandes ofensivas militares del FMLN. Digamos que había una especie entre la izquierda mundial, pero en concreto entre la izquierda latinoamericana, que había una especie de acuerdo de división del trabajo. Y a México le tocaba ser el solidario, nunca el revolucionario. Eventualmente, si había contactos entre organizaciones revolucionarias mexicanas, como en el caso de nosotros, con organizaciones revolucionarias de otros países, ellos estaban dispuestos a negarnos en todo momento el derecho a alzarnos nosotros. Nuestro trabajo, decían ellos, era ser la retaguardia de ese movimiento revolucionario continental. Teníamos que sacrificar el derecho a la lucha propia para poder construir esta retaguardia a la que podían acudir otros movimientos. Eso fue un primer golpe duro para nosotros, es saber de que se nos exigía solidaridad, pero se nos negaba en todo momento. Nos éramos internacionalistas para dar, pero no para pedir. Y se daba con muchas organizaciones esa relación, ¿no? Por eso nosotros desde el principio tuvimos que crecer solos. No diría yo que las cosas que se han dado en el continente tengan tal discontinuidad para decir, sin embargo, en Chiapas, no, sino es... Es una continuidad, es la misma postulación y el planteamiento que se va haciendo quizá mucho más claro ante una estructura social y no solamente ante individuos, sino grupos sociales que configuran como representantes un proceso de dominación y de despojo contra el cual todos se enarbolan en un levantamiento individual y comunitario su palabra de disentimiento. Entonces hay una demanda radical, un planteamiento radical. Y mientras no haya una transformación, eso seguirá siendo cada vez más fuertemente un clamor generalizado. Me opuse a la violencia de Chiapas porque yo tenía la impresión de haber visto ya esa película y que era una película siniestra. No había nada grandioso, ni nada bello, ni nada constructivo en ese film. Afortunadamente, parezco haberme equivocado también en eso, porque al final la rebelión de Chiapas costó menos muertos. Muchos menos, muchísimos menos que los muertos de las guerrillas de los 70, en donde murieron quizá unos 1.500 personas. Y finalmente llegó o está llegando a la mesa de negociación y a dialogar y a negociar, que es, yo creo, la esencia de la vida política y de lo agradecible de la vida política. De manera que me equivoqué pensando que ese pasado era pasado. Y me equivoqué también pensando que la película iba a repetirse tal cual, lo cual solo quiere decir que la historia es más imaginativa que los novelistas. En realidad, cuando tú te sientes a hablar con el enemigo, no estás hablando para ponerte de acuerdo, que es lo que dice, por ejemplo, el embajador Iruega. Que dices que somos hermanos y no sé qué, y nosotros decimos ni hermanos ni madre, pues. En todo caso, tú eres Caín y yo soy Abel, si es que somos hermanos. No, nosotros estamos hablando de enemigos. Tú me quieres destruir y yo te quiero destruir. Lo único que estamos discutiendo es la forma en que nos vamos a destruir. ¿Sí? Y lo único que estamos discutiendo aquí es que no vamos a destruirnos a tiros. O como quiera nos vamos a destruir. Tú vas a hacer todo lo posible por acabarme, yo voy a hacer todo lo posible por acabarme. Nosotros asumimos sinceramente eso, el gobierno no.
Durante más de 10 años, estos fueron los escenarios en que se desenvolvió clandestinamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estos eran sus montes, sus escondites, sus caminos. El
desarrollo de las comunidades indígenas y el encuentro que se da, que tiene mucho de choque y de imposición por ambos lados, nosotros por imponernos a ellos, ellos por imponerse a nosotros, que se resuelve finalmente en el de ellos sobre nosotros, empiezan ya a operar una transformación en ese individuo que luego va a ser Marcos, ¿no? O sea, el choque no es solo de la organización, sino es también de Marcos con las comunidades indígenas y con todo el bagaje cultural y con toda la forma de vida, de toma de decisiones, lo que antes se llamaba la cosmovisión. O sea, ¿qué es el mundo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es todo esto? ¿No? De una u otra forma, esa organización y también el individuo que después va a ser Marcos asumen la actitud de alumno, no de maestro. O sea, reconocen que están ante una realidad nueva que no estaba prevista en ningún libro ni en ningún plan político-militar. El sentido comunitario de vida de los pueblos mayas de la selva y de los altos de Chiapas fue a la vez garantía de vida y principal obstáculo para el EZLN. La historia de las comunidades de la selva es la historia del dolor. Intentaron criar cerdos y a la mayoría se los comió el tigre. Intentaron criar niños y a la mayoría se los comió la fiebre. Con los pocos arcabuces de mecha que lograron comprar, espantaron al tigre, a la fiebre no. En 1947, por iniciativa del PRI, la mujer conquistó el derecho de votar y ser votada en elecciones para la integración de gobiernos municipales. Pero en México a la mujer se le clasifica, porque bueno, y esa muchacha es soltera, o es casada, o es viuda, o es divorciada. Nosotros ya hablábamos ahí, a la mujer se le define en términos de posesión. La soltera es una mujer por poseer, la casada es una mujer que tiene poseedor, que es poseída. Y la viuda y la divorciada es una mujer que perdió a su poseedor. Vaya, la clasificación de una mujer a la hora que la identificas es cómo se llama y cuál es su estado social o su razón civil, se dice. Es, se identifica en términos de posesión. No sé, subordinada, pues, en este caso. No estoy haciendo un planteamiento feminista, estoy haciendo señalamiento un hecho concreto. Señalando un hecho concreto. Cuando una mujer se casa, agarra el apellido del marido. O sea, nace otra vez ahora con un poseedor. Pasa de ser posesión del padre, ahora es posesión del marido. Y recibe con matices o especificidades que pueden señalarse, pero eventualmente es mejor que lo hagan las mujeres y no un hombre. Este racismo, este desprecio, esta persecución, este sojuzgamiento que los indígenas del sureste cuando menos recibían, ¿no? Lo que yo pienso, yo estoy teorizando, en realidad no lo sé, pero sí sé que, por ejemplo, el zapatismo tiene mucho apoyo entre el sector femenino en México y no es por el sex appeal de Marcos. Estoy hablando de gente militante, pues, de mujeres con capacidad de trabajo. No estoy hablando de fans de Marcos, sino del zapatismo civil que tiene muchas mujeres. Yo me imagino que se opera una especie de ese soy yo, de identificación. Ese indígena soy yo, mujer. A mí me pasa lo mismo, pero en esta otra situación. Y esa rebelión que está ahí, orgánica en el caso del EZLN, quisiera tenerla yo también orgánicamente. Quisiera poder decir ya basta, para que se me entienda. Quisiera poder decir ya basta. Y a la hora de que los indígenas mexicanos del sureste dicen ya basta, esta gente está diciendo también ya basta. No hay casi ningún ámbito de la vida nacional que no esté atravesada, de una manera u otra, por la presencia de las culturas indígenas. De hecho, hoy en México, la voz de los intelectuales, de los artistas, de los escritores, tiene peso en muchos ámbitos de la vida nacional. Para mí, el indígena es lo mismo que yo, seres humanos. Como reconoce la actriz mexicana Claudette Maillet, el mundo de la cultura, de la farándula y el espectáculo no pudo sustraerse al torbellino. Atravesado el país entero por esta crisis, las nuevas generaciones de artistas sienten, como ella, que algo como un grito ha desgarrado la inercia en que se arrastraba México entero. Pues me dio mucho gusto que sucediera algo en este país, porque definitivamente ha removido a todo el pueblo. Hay quienes estén o no estén de acuerdo, pero todos está, ya por todas partes hay
como levantamientos por todas partes, la gente ya protesta, como que fue un punto de partida para que la gente se atreva a... En este país la gente, yo siempre tuve la impresión de que nadie protestaba, nadie se quejaba, siempre así como aguantando lo que viniera, y ahora siento que todo ha cambiado. Entonces, por lo mismo, el joven es tratado como un ciudadano de segunda, en el sentido de que no, tiene derechos de segunda y deberes de primera. Su único derecho es a ser explotado, maltratado y todo eso, pero no tiene derecho a exigir lo que cualquier otro ciudadano común. Y su único derecho, el de la rebeldía, el que es reconocido, está bien demarcado temporalmente. O sea, mientras eres joven, puedes serlo. Yo fui un loco también como tú. Te dirá el adulto, ¿no? Pero ya después me di cuenta que la vida es dura y que tanto tienes, tanto vales. Entonces mejor me enderece. Así te va a pasar a ti. Esa es un poco la relación del adulto al joven, ¿no? Una relación paternal, que no sabes lo que haces. Igual que la relación del mestizo con el indígena en él. Pero tanto se está revelando uno de una situación como otro del otro, ¿no? El joven es la carne de la razia, del presidio, de la prostitución, de la cárcel, todo eso. Igual como el indígena. Muchos años se consideró internacionalmente al sistema político mexicano y a su Estado como el más sólido, el más estable de América Latina. De hecho, esta es una de las razones que permitieron el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio antes que cualquier otro país. Sin embargo, a partir del 1 de enero del año 1994, una tormenta política llevó a la desestabilización total del sistema y del Partido de Estado. Primero fue el alzamiento zapatista del 1 de enero del 94. Posteriormente se produjeron una serie de magnicidios en el año de las elecciones. Fue asesinado el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Posteriormente sufrió también la misma suerte Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido en gobierno. Desechos los cuerpos policíacos están penetrados por la corrupción, por el narcotráfico, por la impunidad, por la falta de profesionalismo. Hay dudas severas de la capacidad del gobierno para controlar la violencia en el territorio nacional, lo cual es un hueco grave en la configuración de cualquier estado político. El régimen se fue recargando cada vez más para contar con soporte político, económico, en una muy compleja red de corrupción, una complicidad que se da entre gentes de dentro del gobierno, gente de fuera, siempre tiene que haber una contraparte, y este ha sido uno de los sostenes más importantes para este régimen, que se ha visto además vinculado con actividades tan graves como puede ser el narcotráfico. De los que tienen que ver con los ciclos de las sociedades, ¿no? Finalmente, muy pocas sociedades, quizá ninguna, puede
vivir mucho tiempo sin violencia, ¿no? Pacíficamente. Hay algo, no sé qué, en el corazón del desarrollo social, de la convivencia humana, que pide periódicamente cuotas de violencia. En los 60 hubiéramos dicho, es el espíritu de Huitzilopochtli, el dios azteca de la guerra, que pide sangre para mantener en paz el mundo. Toda proyección histórica hacia adelante supone también fuerzas negativas que lo obstaculizan, y para el cristiano esta es la traducción concreta en la historia, que significa seguir a Cristo tomando la cruz. Es el conflicto, el lugar normal por donde pasa toda utopía. El mexicano es un pueblo de profundas tradiciones religiosas, pero como todo en este país, la fe aquí está marcada por el conflicto y la suma de milenarios dioses y rituales. Como en ningún otro sitio, en México se entrelazan y se abrazan con amor y odio los santos y los demonios, la Virgen de Guadalupe con María, Cristo y las serpientes, el paraíso con las piedras de esta tierra. Con la conquista llegó a estas tierras una muerte dolorosa, un castigo al impuro, un premio al obediente, una promesa confusa de un paraíso mezquino y la amenaza monstruosa de un averno expectante. Pero aquella muerte de carnes putrefactas fue vencida por una más antigua, la calaca sonriente, el esqueleto cubierto de coquetos vestidos, una muerte fiestera. El cóctel que yo tengo en la cabeza de lo que puede ser este país es que puede ser, para el fin del milenio, tan injusto como es hoy, un país más violento de lo que es hoy, un país más democrático también de lo que es hoy, o sea, una economía más o menos funcionando, pero no capaz de incluir la pobreza acumulada del país, y un país democrático, pero no capaz de contener toda la violencia larvada en el crimen y en la desigualdad y en la competencia política que estamos viendo, ¿no? El día que se termine la utopía, es decir, el que haya la posibilidad incuativa de desarrollar algo procesualmente, ese día ya no existe la humanidad. No es que no vaya a haber lugar para eso, sino que ya no haya espacio vital, es decir, que se terminó el mundo, que dejó de existir la especie humana. La utopía siempre tiene lugar, es posible en el sentido, pues, incuativo, evolutivo, mientras haya buena voluntad humana. Este proceso de cambio, de liquidación del pasado, de ajuste de cuentas, igual como el siglo está ajustando cuentas y liquidándose a sí mismo, igual el sistema de partido de Estado, pero para que México pueda seguir siendo una nación necesita democratizarse, no hay otro escenario posible. Digamos que la hora decisiva para México llegó ya, ahorita. ¿Cómo lo va a resolver? Pues puede ser cuestión de meses o de años, ¿no? Como quiera, si uno extraña algunas cosas, pero como que entre las consideraciones que ya tienes pensado, por ejemplo, ya sabes que voy a caminar hoy en la noche y que va a llover. Si quisieras no estar mojado, pues si quisieras no estar mojado, pues ya sabes que te vas a mojar. O que te vas a enlodar, o que la bota está rota. Pues si la bota está rota, ¿qué le vas a hacer? Pues está rota. Te va a llenar de lodo el pie, si te va a lacerar, se pudre. Primero se abre la piel, se pone roja, o sea, se queda en carne viva. Y luego se pudre, tienes que cortar el pez. Igual es eso, pues no podemos estar en la ciudad, pues no podemos estar. Es algo que tienes que asumir, que tomar en cuenta. Pero no es un problema así de vida o muerte, ¿no? Así la ciudad no puede vivir. Además, pues uno también recuerda todos los inconvenientes que hay en la ciudad.